Zombie Apocalypse. ¡Ey! ¿Pero qué pasa, chavales y chavalitas? ¿Cómo estáis todos? Espero que genial. Bienvenidos una vez más al canal. Y en esta ocasión os voy a traer una pedazo de configuración de la AK-47 dentro del modo de Battle Royale. Voy a dejar una partida de solo versus escuadra. Vamos a hacer un poquito diferente, ¿de acuerdo? Y os voy a traer también los accesorios que lleva esta pedazo de arma para que la podáis probar y reventar dentro de Battle Royale, porque os digo que esta configuración va de escándalo. Así que sin más, compis, os dejo con el gameplay y espero que os guste. Voy para el sanatorio al final. Está donde se llama Mercado Negro, pero yo creo que en el sanatorio va a haber más gentecida, creo. Vale, se me va a hacer difícil jugar y hablar a la vez, porque creo que es la segunda o tercera vez que lo hago. Vale, por aquí hay gentecilla, ¿eh? Que hay gente por aquí. A esto no falla nunca. Vale, tenemos uno primero. Vale, perfecto, nos vamos. Joder, siempre cometo el error de recargar en vez de salir por patas, tío. Vale, se le quito. Aquí está subiendo uno, tío. Vamos a ver si lo podemos pillar bien. A ver. Lo malo del sanatorio es que... Vale, lo tenemos aquí. Lo malo del sanatorio es que, claro, hay tantas plantas, tío, que es que te despistas, ¿eh? Complicadillo. Poster que tenemos por aquí. Con calma. Me voy a tomar con calma, que siempre voy muy loco. Míralo. Venga, vamos a poner. Vale, lo tenemos. Otra vez la recarga, tío. Es que se me va el de automático, macho. Eso lo tengo que cambiar. Por aquí arriba hay otro, Lo tenemos aquí. Vale, es un bot, creo. Hostia. Vale. Hay otro por arriba, tío. Ah, si echo de menos un amigo. Venga. Vamos a ver si lo pillamos. Chalequito. Ole. Vale, míralo. Vale. Qué buena saca. Sí, señor. Vale. Venga, un poquito de tranquilidad ahora, que nos va a venir. Nos va a venir muy bien. 5 minutos después. Vale, ya tenemos el sanatorio despejado, hemos tenido suerte. Hemos salido vivos, así que a ver si ahora podemos coger la configuradita de la caja. Se nos ha escapado de la motita. Pero bueno, aquí lo importante es coger el arma, que luego os quiero mostrar, ¿de acuerdo? Yo también estoy sorprendido por el poder que tengo ahora. Pues ya la tenemos, compi, yo creo que os va a gustar mucho esta arma, tío. Es que va de escándalo, la verdad es que va súper bien. Así que vamos a ir para Sakura, creo yo, a ver qué tal. ¡Hala, colegón! No me la quería aquí en Sakura. Vamos a ver si salimos de aquí vivos. Igual me he metido yo aquí en la boca del lobo. Vale, estoy súper rodeado, tío. Está la cosa jodida, Vale, aquí tenemos un boss. Me gusta a mí matar a los boss, compis. Vale. Bueno. Está un poco complicada la cosa. Pero, venga, no nos vamos a ir. Vamos a echar un poco de valor. Venga. Que no se diga. Unos momentos después. Joder, pero ¿dónde carajo está la peña? Tío, hostia puta. Hostia, no lo digas, tacos, niños. Vámonos de aquí. Compis, una retirada a tiempo es una victoria. A ver, si me quedo y me revientan, pero seguro que no sé ni de dónde venían los tiros. Así que nos vamos a preparar y vamos a ir de nuevo a la carga, tío. De vuelta a la carga. Venga, que la se va a cagar, hombre. Se va a cagar la perra. Espero. A ver si no me come mis palabras. Venga, ahí vamos a echarle un par de huevecillos. Por aquí tenemos uno en la casa, Este me han reventado. ¡Míralo! ¡No, hostia! ¡Vamos, tío! Sí. Compis, disparo de cadera. Eso es fundamental. En situaciones así, aquí hay otro. No. Venga, vamos a rematar a este tío. Que no lo curen, que ese error lo suelo cometer muchas veces, tío. Ahí hay otro. Vale, fuera. ¿Dónde vas, compi? Vale, chavales y chavalitas, llegados a esta parte del vídeo, vamos a hacer un alto en el camino para mostraros la configuración de esta pedazo de AK-47, así que os recomiendo que la probéis, porque es que revienta. Echadle una fotito y sin más os dejo que sigáis disfrutando de este gameplay. Yo nunca, pero ahí, tío, pero sí que no me quiero meter en la casa. Vale, aquí hay uno, tío, vale. Bueno, poster gate, vamos para adentro. A ver, tío, vamos a concentrarnos un poquito, que se está complicando la cosa demasiado. Hay gente ahí. Vale, hostia, mira que vamos ahí, que bien va esta acá, Va de escándalo. Otro fuera, vale, la zona, pero es que hay un tío por aquí. No nos podemos ir sin reventarlo.
5 minutos después. Ah, te veo. Ah, te veo ahí. ¡Ole! ¡Ole, madre mía, macho! Si la chapaciencia el coreano asomaba la cabeza. Compi, el arte es el mejor franco, ¿eh? Joder, ya llevo aquí ya un rato con esta gente. Yo estoy perdiendo demasiado tiempo ya con esta peña. Al final me va a venir alguno y me va a reventar. Vale, pasitos, pasitos. ¡Viene uno, tío! Vale, no te... ¡Ah, va, va, va! Es un bot. Vale, vale, vale. Era un bot. Es que ya es de coraje, tío. ¿Por qué lleva aquí un ratazo con esta peña, tío? Y es que no he matado a ninguno, tío. Ya es un pique personal. ¡Ole! Ya me puedo ir feliz, tío. Vámonos. Me cago en la leche, compi. La que me he tirado aquí peleando con esa peña, tío. Pelita, vamos. Vale, se me está haciendo... Se me hace complicado jugar y hablar a la vez. Ya ha llegado a este punto porque ya de por sí me pongo... Ahí tenemos uno. No me lo creo ni un solo tiro, tío. Vale. Este creo que es un bot. Un despistado, un bot. Pero bueno, el tema es que hemos salido victoriosos. Hay otro por aquí, tío. Vale, vale. Este es otro despistado, creo. Lo que decía, tío, que ya de por sí me pongo nervioso cuando llego a esta parte de la partida. Pues ya grabando peor todavía. De esta manera. Hay otro por aquí, tío. ¡Me cago en la hostia! ¡Hostia, madre que me parió, colega! Lo siento, mami. Me cago en todo, tío. No sé si es de un bot, tío, pero la verdad es que... Ahí hay otro. Vale, este sí que no es bot, ¿eh? ¡Que se armen los pinches chingadazos! Vamos a intentar rodearle. Vale, coño, me he visto. Hostia, que no tengo balas, tío. Vamos allá. ¡Hostia, no, madre de humo! Ahí te has equivocado, compi. Vale, vale, vamos. ¡Hostia, la leche que me parió, colega! Vale, solo queda uno. Vamos a ver qué tal está en la cajita. Ahora tenemos. Vamos, viene, viene, viene. Viene. Creo que es un bot, tío. Va, es un bot, tío. Qué pena. El último bot. Pero bueno, compis, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Si no estáis suscrito en el canal y este vídeo os ha gustado, pues por favor suscribirse. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Zombie apocalypse.